Bueno, seguimos en, aquí en el show de Nelson y en temporada de elecciones. Estamos ya casi en la víspera de este proceso presidencial y vamos a conversar precisamente con un candidato a la vicepresidencia de la República por el partido Frente Amplio. Está aquí para conversar de, su, de sus propuestas de su partido Jesús Díaz. Bienvenido. Jesús. Muchísimas gracias Nicole, gracias por la invitación a usted, gracias Nelson. Oblas de Jesús. Muchísimas Joven. gracias, un programa ícono de la ciudad de Santiago. Eh, aquí estamos presentando nuestra propuesta al país junto a la profesora María Teresa Cabrera. Estamos participando de este proyecto que ya es un hecho y que la boleta del Frente Amplio en las próximas elecciones será una de esas boletas que va a presentar una mujer y un joven a la presidencia y a la vicepresidencia de la República. Muy bien, el Frente Amplio eh, no tiene aspiraciones de formar parte de ideas políticas primarias, o sea, de esos partidos grandes, de PLD, Fuerza del Pueblo, PRM. No, nosotros estamos presentando un proyecto solos, y ese proyecto solo indica un proceso de trabajo, de construcción, de hablar con la población, de ir casa por casa. Ese proyecto de construcción... En algún momento hay que construirlo solo, como se construyen a los hijos. En un momento determinado tú lo dejas caminar solo. Esto constituye que usted como hombre tiene una confianza extrema en la mujer. ¿Entiende usted que el país tiene bonificación de pensamiento a favor de que el criterio de la mujer tenga gobernabilidad en esta nación? De hecho, sí, creo que debemos darnos la oportunidad de que una mujer dirija la nación. De que una mujer esté al frente del Estado Dominicano. Y ya lo hemos visto a través de algunas mujeres que han participado en política, como la vicepresidencia de la República, la actual, como doña Milagros Ortiz Bosch, como uh -huh. hemos tenido senadoras, eh, gobernadoras también ahora a nivel nacional en las 32 provincias. Y nos parece que es importante que el pensamiento y el criterio de la mujer también predomine desde el Estado Dominicano. Es así. Jesús, es importante también conocer cuáles son esas propuestas que ustedes le presentan a la gente para llevarlos a ustedes precisamente a conducir eh, los destinos de la nación. El primer elemento es rescatar el plan de gobierno de los expedicionarios de 1959 que vinieron al país a rescatar el país de la dictadura. El segundo elemento es la educación. Tú tienes un problema de salud, tú lo resuelves con educación. Tú tienes un problema en el tránsito vial, tú lo resuelves con educación. Tú tienes un problema con la violencia en la República Dominicana, tú lo resuelves con educación. Es decir, desde la educación primaria, tú formar al tipo de ciudadano que tú quieras, 30, 40 años, ¿qué tipo de ciudadano yo quiero tener en la República Dominicana? Lo hacen otros países, lo hacen en Europa, lo hacen en Estados Unidos, que a nosotros nos gusta comparar mucho. Entonces, desde la educación es el elemento fundamental que nosotros estamos proyectando y queremos, eh, digamos, puntualizar con ese elemento para que la ciudadanía no conozca. Y para que la ciudadanía participe de este proyecto. Eh, ya usted con la posición que ostenta de un candidato vicepresidencial uh -huh. es porque tiene el conocimiento amplio del nacimiento del país en el plano político. Y usted habló del 59. Y nosotros pasamos revista con el Partido Azul de aquellos años, con Lili de aquellos uh -huh. años con la desgracia nacional, el mandato de Trujillo, y después las secuencias corruptivas que ha tenido el país. Ese es el manifiesto que usted entiende como rescate y la solución en acción que debe tener la República Dominicana para tratar de hacer una revolución moral con un nuevo comienzo. Yo creo que hay que barrer con todo ese pasado. Escúchame, y crear... escúchame eso, ¿Cómo no? hasta yo me sorprendo con esa pregunta. Sí, es muy buena. No, hasta, es una, hasta eso supuesto. es una buena pregunta sí, hasta yo es correcto yo creo que hay que barrer con esa digamos esa camada, le a Edón. esa camada esa que hemos tenido de los gobiernos en la República Dominicana con sendas excepciones incluyendo la de Don Antonio con sí. sendas excepciones ahora bien hay que crear una nueva ambientación política en el país el pueblo dominicano siempre ha ido a votar y el pueblo dominicano le va a regular le va mal nunca le ha ido bien entonces esa nueva ambientación política en la República Dominicana debemos crearla con la profesora María Teresa Cabrera y el frente a fíjese que yo estoy diciendo de crear una nueva ambientación política porque los políticos y yo soy político se han convertido en mentirosos iba a decir una uh -huh. cuestión si a, y a Nelson le va a gustar uh -huh. habladores entonces uh -huh. vienen a los medios de comunicación y dicen bueno nosotros vamos a ganar la presidencia de la república nosotros estamos construyendo uh -huh. esa construcción Necesita de espacios como este, esa construcción, necesita de que la gente no conozca esa construcción, necesita de que la gente participe y se involucre en movimientos como estos, que crean y quieren además desarrollar sus ideas partiendo de esos elementos que fundamentan nuestras posiciones políticas. Muy bien, esa apertura que usted percibe tiene que ver con un olor que no huele lo más agradable. Entiéndase, aquí la gran mayoría de hombres del dinero. Tienen que apostar a quien va a ganar en la gran mayoría de los casos. Y eso se confunde con una actividad que religiosamente se convierte en corrupción. Otros países han tenido la suerte de tener una apertura presidencial con hombres que vienen de ceromillas, un hombres que vienen con ideales propios a favor de su país el caso de Buquer, el caso de otros más, el caso de Moreno en Colombia, el caso de Dolores que tienen que ver con el comunismo moderno de este tiempo. ¿Tienen ustedes esa visión realmente de ideales que tengan que ver que no importa lo que pase para tratar de sacrificar el beneficio del país? Y ahí estamos hablando del concepto y ya. de la categoría de nuestra propuesta. Y el concepto uh -huh. de la, y la categoría uh -huh. de nuestra propuesta tiene la siguiente particu particularidad. Una propuesta popular, progresista y de izquierda. Y nosotros creemos en eso y por eso estamos hablando con la gente. Y esa propuesta popular es con la gente. Y esa propuesta progresista es por los planteamientos que nosotros hacemos a partir del elemento de la educación. Y esa propuesta progresista es a partir de la participación y el desarrollo de todas y de todos. Y que la riqueza sea distribuida para todos y todas, no para un grupo. Porque el pueblo dominicano tiene derecho a que esa riqueza se le vaya. Distribuyendo, porque ¿quién crea la riqueza en los países? Son la clase trabajadora, son la clase obrera que se levantan cada mañana a construir la patria, la señora que vende pastelitos, la señora que vende café, la señora que lava y plancha. Esos son los que crean riqueza. Los ricos no crean riqueza, la crea la clase trabajadora. Es así. Eh, Jesús, eh, tú hablabas de la. Vamos decir de la estructura del partido, de que ya están descentralizados, llevando propuestas propias, eh, aún sigue siendo Frente Amplio un partido minoritario. Actualmente, ¿con qué electorado cuentan y en qué se están basando, en qué están trabajando para que eso crezca en las próximas elecciones? Claro, nosotros tenemos comités municipales en los 158 municipios del país. Es uh -huh. una estructura, obviamente, una más grande, una más pequeña. Y realmente somos un partido en crecimiento y en desarrollo. Y ese crecimiento y desarrollo necesita de esfuerzos. Y obviamente estamos redoblando los esfuerzos para que en las próximas elecciones el desempeño de nuestra organización y la propuesta electoral con la profesora María Teresa Cabrera y el Frente Amplio eh, puedan tener un desempeño decente, puedan tener un desempeño eh, que, la, que la valoración del pueblo realmente no coloque en una posición favorable, en una posición que nos permite en algún momento determinado pues, ser gobierno en la República Dominicana. Jesús, los ideales políticos están plasmados al debate. Y lo que se rumora para estos días es que los protagonistas de a seguir pasos a la presidencia tengan eh, la fórmula de cómo expresarle al pueblo su pensamiento. Eh, ¿Van a participar los líderes mayoritarios o tienen oportunidad todo aquel que tenga la oportunidad de querer ser presidente, presidenta de la República? Nosotros tenemos la disposición de debatir. Nuestra candidata presidencial está en esa disposición y de hecho sí. nosotros también con los diferentes candidatos vicepresidenciales estamos dispuestos a debatir no importa dónde, cuándo, cómo. De hecho creo que esto es un espacio, una plataforma. Como el show de Nelson, para invitar a todos y todas las candidatas y candidatos presidenciales sí. y vicepresidenciales a debatir. Muy ¿Pero bien. para debatir para qué? Para que la gente conozca nuestra propuesta, para que la gente pueda ver cuáles son los elementos, cuáles son los criterios que nosotros tenemos y le planteamos a la población. Puedo plantear una crítica: es la siguiente. Ángel ha convocado por los partidos mayoritarios. Ahora bien, de alguna manera, ellos dentro de su documentación, dentro de sus estatutos plantean que eso, solo son los partidos que tienen el 5%, pero independientemente de eso, nosotros tenemos la participación y creemos que podemos participar y debatir sin problema en cualquier espacio que se nos convoque. Algo muy importante, el candidato o candidata vicepresidencial en estas elecciones, más que las anteriores, se percibe como una decoración al presidente. Los ideales pueden ser efímeros, no tienen el concepto de criterio de vida política para tales fines, sin faltarle respeto a nadie, porque hay hombres y mujeres que tienen un baúl de conceptos políticos muy amplios. Este concepto que se vive ahora, ¿usted entiende que está efímero a la verdad o que tiene una posición de alto nivel aquel hombre o mujer que sea candidato a la vicepresidencia? Es un compromiso. Y ese compromiso significa un nivel. Y ese nivel resulta que es para demostrarle nada más y nada menos, nada menos, que al pueblo dominicano, que una fórmula ganadora de un candidato presidencial, de una candidata vicepresidencial o viceversa, tienen los suficientes elementos, tienen la suficiente categoría para poder dirigir los destinos de la nación. Eso no puede ser una figura decorativa. De hecho... El papel incluso de la mujer dentro de la política como candidata o, o vicepresidencial, sobre todo los candidatos que son hombres que han elegido mujeres, debe ser ese elemento que debe primar. No porque yo soy una figura, no porque yo trabaje en este programa, no porque yo sea youtuber, ese elemento es esa categoría de que la gente pueda demostrar al frente del Estado que puede manejar el Estado. Muy bien, gracias Jesús. Muchísimas gracias. Una feliz tarde. Dios te bendiga. Seguimos. Así Gracias se termina. Ya nos vamos, ya cumplimos por el día de hoy, esperando que todos ustedes no olviden sintonizarnos mañana para una entrega más del show de Nelson. Bye bye, buen provecho.